Saludos, saludos, saludos. Ya listos para otra rutina nueva. Vamos a empezar, como siempre, con el calentamiento. El día de hoy vamos a trabajar piernas. Tengo aquí dos pares de mancuernillas. Unas son ligeras, unas son un poquito más pesadas. Y también tengo aquí una plataforma que voy a utilizar para trabajar piernas muy, muy duro. Si tienes una plataforma en tu casa, está bien. Si estás en el gimnasio, la puedes utilizar ahí. Y si no la tienes, está bien. Puedes usar un banquito, una silla, algo que esté estable, para que no te vayas a caer. So, y si no la tienes, está bien. También puedes usar así los lunges que vamos a hacer. Vamos a trabajar las piernas muy duro. Pero antes de empezar con el calentamiento y con la rutina, quiero enfocarme en el amor interno. Tuve unas conversaciones esta mañana con unas personas que decían, ya cuando baje las 15 libras, ya voy a estar feliz. Ya me voy a querer, ya me voy a amar. No. Ámate desde ahorita, dilo en voz alta, me amo, estoy perfecto. Sí se vale querer progresar todos los días, pero nos tenemos que amar desde ahorita. Si no, ya que llegues a tu meta, todavía vas a tener eso en la mente, que no, cuando pase esto voy a estar feliz, cuando pase aquello, no, quiérete ahorita, ámate ahorita, dilo en voz alta, I love myself, alright, okay, hay que empezar. Empezamos con el calentamiento. Alright. La razón por qué es muy importante expresarlo en voz alta es porque ¿quién de nosotros no ha dicho, estoy gordo, estoy feo, esa persona no me quiere, bla bla bla? Y eso sí lo decimos en voz alta, pero cuando se trata de amarnos a nosotros mismos, nos da como, no sé, pena decirlo, que somos perfectos, que somos divinos, que somos, que nos amamos. Tenemos que decirlo siempre en voz alta para realmente sentirlo por dentro. Y con el tiempo, no te voy a decir que va a pasar de un día a otro, que ya vas a sentirte completamente diferente, pero con el tiempo vas agarrando ese equilibrio donde te puedes querer y amar sin pensar en las cosas negativas alrededor de ti. Anyways, ya, mucho bla bla bla, hay que hacer ejercicio. Alright, good. Levantamos un poquito las rodillas. Una confesión, ayer me comí dos donas. So, todas las semanas me como una o dos donas. So, ayer me comí dos. Lo siento en la panza. Alright. Pero aún así, estoy aquí. No me siento mal por haberlo hecho. ¿Por qué? Porque hago ejercicio todos los días. Si te estás, y además cuido mi alimentación la mayoría del tiempo. No siempre, pero como el 80% del tiempo sí cuido mi alimentación. Alright. Ok, brincamos de un lado hacia el otro. Brincamos. Es muy importante saber tu objetivo. Ahorita yo tengo un objetivo de mantenerme en el peso que estoy ahorita, que son 200 libras. Muchos de ustedes ya han visto mis fotos en Facebook, donde se me ve el six pack, tengo ahí el abdomen marcado. En esas fotos yo peso 182. Entonces, cuando estoy en ese plan de marcarme, elimino los carbohidratos. Tengo un proceso que me tarda como 6 semanas para llegar a ese punto. So, mi objetivo ahorita no es ese. Entonces, ahorita sí, me como mis donas de vez en cuando, mis panecitos. Entonces, es importante saber cuál es tu objetivo para saber lo que tienes que hacer para llegar a eso. All right, good. All right. Seguimos. Vamos a hacer unas jumping jacks, ok? Here we go. 3, 2, let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Five, four, three, two, one. Woo! All right. Vamos a calentar las piernas un poquito más haciendo prayer squats. Vamos a poner las manos aquí, pegaditos al pecho, y de aquí, bajar, subir, ok? Here we go, vamos a hacer 20, 5, 4, 3, 2, let's go. Para las personas que son nuevas, que no están acostumbrados a hacer sentadillas, tenemos los pies apuntados un poquito diagonal, aquí, mantenemos siempre la cara hacia enfrente, no mirar hacia abajo cuando hacemos las abdominales. Siempre tener el cuerpo superior recto, la espalda recta,
No jorobada, sí. Eso te va a proteger la espalda. Porque no sé cuántos vamos, pero creo que vamos a 12. 13. 14. También si eres nuevo al ejercicio, siempre ten a la mano tu agua. Es probable que vas a sudar, entonces necesitas tener una toallita. Ok, good. 3. 2. Last one. 1. Alright. Vamos a hacer unos lunges. Estos. También aquí. Mantenemos el cuerpo superior arriba. Y nos damos la vuelta. 1. 2. Alright. Una vuelta. 1. Este siempre me apoyo un poquito, especialmente cuando estamos haciendo el calentamiento. Aquí me apoyo un poquito de la rodilla. Tap. Alright. Continuamos. Tap. Tap. Alright. Me voy a poner una meta de marcarme para las personas de aquí en el grupo. Pues, doctor, a mí siempre me ayuda estar comprometido con otras personas. Así siento que como le echo más ganas. Si todos ustedes saben que estoy en ese plan, me van a ayudar, me van a motivar. Y que eso se trata. No nomás porque yo estoy pues, haciendo los ejercicios y guiándolos. No nomás por eso quiere decir que yo no necesito ayuda. Yo también necesito ayuda de todos. Todos ustedes me inspiran, me motivan. Día con día. All right. Here we go. 2 more. Una para acá. Y una para el otro lado. All right, we're ready to go, man. We're ready to go. Woo! Ok. Vamos a estirarnos un poquito nomás. Vamos a cruzar la pierna izquierda enfrente de la pierna derecha. Vamos a bajar lentamente. Que sientas el estirar. Aquí atrás. Esto te estira hasta la espalda. El último, la pierna. Siente muy rico. Very, very good. Muy bien. Ok. Paramos. El otro lado. 3, 2, alright, good. Okay, guys. Siempre que trabajo pierna, me gusta estirarme durante toda la rutina. Entonces, si estás sintiendo un calambre o que necesitas estirarte un poquito, hazlo a cualquier momento, no hay problema. Alright, el último estiramiento. Pueden agarrarse de una silla o de una persona si están haciendo el ejercicio con alguien. Y de aquí estirar. Lo importante de este es mantener la rodilla apuntando hacia abajo. All right. Good. 5, 4, 3, 2. Ok, other side. Igual, nuestra silla aquí al lado. Y cuando agarras tu balance, puedes agarrarte con las dos manos acá atrás. Jalar un poquito el pie, un poquito más hacia atrás. Te da mejor estiramiento. Ok, 5, 4, 3, 2. All right, good. Okay, vamos a empezar. Agarra una pesa ligera. Vamos a hacer los prayer squats con peso. Si no tienes una pesa en tu casa, no hay problema. Esta es una de 25, la que voy a utilizar. Puede ser de 5, de 10, de 15, la que tengas, ¿ok? 5, 4, 3, 2. Vamos a 15. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, yeah. 6, 7, a la vuelta, 8, 9, 10. Como pueden ver, mi cara está hacia adelante, hacia la cámara. No estoy mirando hacia abajo. Eso me mantiene la espalda recta. Last one, una más. Huh? All right. Si tienen un banco en su casa o alguna silla, pongan la pesa ahí para que no se tengan que agachar hasta abajo. Ok, seguimos. Ok, el siguiente va a ser con, vamos a usar este banquito. El primero que hacerlo sin pesas. Lo vamos a enseñar sin pesas. Vamos a subir una pierna, bajar. Subir, bajar. Subir, bajar. Ok, vamos a hacer 10 de un lado, 10 del otro. Here we go. 5, 4, 3, 2. Let's go. 1. Bajar, subir. 2, 3. Si vas un poquito más avanzado, puedes levantar la pierna opuesta, la rodilla. Here, pa. Here, pa. Here we go. 3, 2, pa. 1, pa. Al levantar la pierna puesta y levantarla hacia arriba, el lado del glúteo del otro lado trabaja mucho, ¿ok? Side. Here we go. 1. Igual, pa. Nomás con esta, cuida el balance. Here, pa. Here we go. Pa, pa.
Bueno, estamos en el LA Fitness, entonces ahorita pronto se van a apagar las luces. No les aviso. So, ahorita cuando se apaguen, tómense un break de 15 segundos. Es lo que dura para aprenderlas. Agarra su agüita. Here we go. 3. Here we go. 2. Last one. 1. Alright, good. Alright, ya me estoy sintiendo. Me están quemando un poquito. Ok, el que sigue va a ser este movimiento donde bajamos hacia abajo y hacia el otro lado. Here. And then here. Alright. 5. 4. 3. 2. Let's go. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 5 más. 5. 4. 3. 2. Last one. 1. Alright, good. Good, good. Alright. Vamos a hacer esos cuatro movimientos, repetirlos. El primero era prayer squats. Bajamos aquí, subimos, bajamos, subimos. Ok, here we go. Alright. Let me know when you're ready, man. No, ¿sabes qué? Let's go. Let's go now. Grab your weight. Otra vez voy a agarrar la de 25. Todavía estamos calentando. 5, 4, 3, 2, let's go. Down, 1, good. 2, 3, come on. 4, 5, 6, 7, come on. 8, 9, 10, 5, 5, 4, 3, 2, last one. Alright, continuamos. Entonces vamos a utilizar esta, le vamos a poner pesas, estas de 25, voy a agarrar las de 25 y le vamos a dar. Alright, ¿sabes qué? Creo que nomás hice 3, so we're gonna do some jumping jack squats en medio de estas, ok? Esa es la que vamos a hacer. Hacemos 5 normales y 10, un poquito más rápido, ok? 5, 4, 3, 2, let's go. 1. 2, 3, 4, 5, y luego bajamos. 1, good. 2, 3, 4. Es que poner las manos aquí adelante o aquí al lado. 3, 2, last one. 1, ok, perfect. Perfect timing, perfecto. Ahorita se apagó la luz. Agarren su break. Take a quick break, 10 seconds. 15 seconds. Alright, good. Woo! Su agüita, la toalla. Good. 4, 3, 2. Alright, continuamos. Ahora sí, continuamos con esta, pero esta vez sí vamos a usar pesas. Aquí tengo unas de 25 en cada lado. Here we go. 5. Pierna derecha primero. 4, 3, 2. Let's go. 5. Hasta arriba. 2. La pierna derecha o el pie derecho lo va a mantener aquí en la plataforma y la rodilla izquierda hasta arriba. Here we go. 5. Good. 4. 3. 2. Last one. Ya lo siento. Creo que en casa también lo siente. A otro lado, subimos la pierna izquierda. 5. 4. 3. 2. Here. Pop. 2. 3, 4, come on, 5, 6, 7, 8, come on, 9, 10, 2 more, 2 more, 11, last one, 12, alright, woo, alright guys, las pesas, el siguiente movimiento es de lado a lado, aquí, ya lo estoy sintiendo en las piernas. Lo que voy a hacer es estirarme un poquito. Alright. Si siente que les dan muchos calambres, normalmente a mí, como estoy grabando los videos durante las semanas y también haciendo mis propias rutinas, ya para el jueves y el viernes me empiezan a dar más calambres. Si sienten eso, cómanse un plátano. Es porque tu dieta quizás necesita un poquito de potasio para cuando te dan muchos calambres. Ok, here we go. De un lado hacia el otro. 5, 4, 3, 2, let's go. 1, 2,
3. Si no puedes bajar hasta abajo, así que me arco. 5. 6. Here. 7. 8. Come on. 9. 10. 11. 12. Come on. 13. 14. Last one. 15. Ok, en ese, aún si me estoy agachando, todavía tengo la mirada hacia adelante. Es lo que hace, me protege la espalda para no mirar hacia abajo, ok? Alright, keep it going. Keep it going. Keep it going. Alright, tenemos esa. Y al último son los jumping jacks, alright? Jumping jacks with the squat, okay? Here we go. Jumping jacks, hay que hacer 10 normales y si pueden hacer 10 con el squat, está bien, ok? 5, 4, 3, 2, let's go. 1, 2, 3. Ah, ok. 4, 3, 2, ok, ahora sí abajo. 1, here, or go here. 2, 3, 4, 5, 6, come on. 7, 8, 2 more. 9, last one. 10, alright, good. Ok, guys, sé que ahorita tuvimos un pequeño break por la luz, pero ahora es un pequeño break. Tomo un poquito de protein shake. Alright, van de 6 minutos, vamos a hacerlo. Otros 10 minutos, continuamos. Good, good. Alright, continuamos. Voy a utilizar mi plataforma. En esto es muy importante que tengan algo muy, muy seguro. Y si no lo tienen, pueden hacer así el salto, con las dos rodillas hacia arriba. Como yo tengo estas, voy a hacer así. Pa. Alright, here we go. 5, 4, 3. En posición 2, let's go. 1, 2, vamos a hacer 15. 3, 4, 5, 6, come on. 7, 8, 9, come on. 10, 11, 12, 13, 14, last one. 15, Alright, good. Alright, guys, continuamos. Esta vez vamos a trabajar la parte de atrás de las piernas. Los pies los vamos a mantener como al nivel de las caderas, no muy abierto, no muy cerrado. Y de aquí vamos a tomar la pesa, van a estar aquí en frente de las piernas. Vamos a bajar, subir y al subir apretamos el glúteo. So bajamos, subimos. Alright, so agarren sus pesas. Here we go. 5, 4, 3, 2, vamos a hacer 12. No, 15, que están ligeros, se pesan. 2, 3, 4, oh yeah. 5, 6, 7, 8, come on. 9, 10, 11, 12, 3 más. 3, 2, last one. 1, ok, good. Alright. Si no tienes pesas en tu casa, de todos modos te recomiendo que hagas los movimientos. Ahorita lo importante no es el peso, ahorita lo importante es que vayas agarrando bien la forma, la técnica y hacerlo bien sin peso. Ya cuando compras las pesas, ya sabes la técnica, la forma. Alright, here we go. Here we go. Continuamos. We're getting, keep it going. Ok, este va a ser. Bueno, vamos de lado a lado. Here and here. Here and here. Ahorita aquí ya se van acostumbrando un poquito más a los movimientos. Traten de hacerlos un poquito más intensos, ¿ok? Here we go. 5. Empezamos aquí. 4. 3. 2. Let's go. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ¡Woo! Definitivamente siento las donas. Siento las donas. Alright. Ahora otra vez. Voy a utilizar las pesas ligeras. Estas van a ser para las pantorrillas. Me voy a acercar un poquito para que vean. So, el primero, aquí mero, voy a tener los pies apuntados hacia adelante. Igual al nivel de las caderas, sí. Voy a subir aquí en las puntitas. No me subí a la plataforma para que miren desde sus casas. Vamos a hacer 10 apuntándose adelante.
10 un poquito diagonal, pa, y 10 con los dedos de los pies apuntando, right here. Ok, so, entonces tres ángulos diferentes. Here we go. Agarren sus pesas, 10 enfrente, pa, 4, 3, 2, let's go, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok, diagonales, 5, 4, 3, 2, let's go, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, last one, 10, y con los dedos de los pies hacia, casi apuntándose, 5, 4, 3, 2, let's go, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, ponemos las pesas en el piso. Ahora sí voy a utilizar las pesas un poquito más pesaditas. Ah, estas son de 60, hay unas de 25 y unas de 60. Ok, repetimos esos cuatro movimientos. Aquí vamos a bajar, brincar a nuestra plataforma y so here, 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 here. Ok, si te estás entumiendo o ya lo sientes, estírate. 5, 4, 3, 2, let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Las personas que no tienen la plataforma, aquí. 1, 2, alright, here we go. Vamos a hacer 10 así, sin la plataforma. 5, 4, 3, 2, let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, come on, 7, 8, 9, last one, 10, ah, 10, man, esas donas de ayer, ah, ya las siento, feels good, feels good, este muy rico, feels good, ok, continuamos, les dije que iba a utilizar las pesas más pesadas, entonces, el primero hice 15 con las pesas ligeras, este voy a hacer 10 a 12 con las más pesaditas, ya son de 60, ok, here we go, 5, 4, posición, 3, 2, bajamos, 1, 2, mucho cuidado con la espalda aquí, 3, 4, 5, muy bien, 6, 7, 3 more, 3, 2, last one, pa, 1, woo, good, ok, hice 10, so si tienes pesas ligeras puedes hacer 15, si tienes más pesadas puedes hacer 10, 8, 12, las que tú puedas, ok, alright, continuamos, alright, we keep it going, remember, we're gonna go here, 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 we're gonna go fast, in 5, 4, 3, 2, let's go, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, alright, pero sí, para terminar esto, igual, cuando nos subimos a los, en las puntas de los pies, primero hacia adelante, hacia el lado y hacia adentro. Voy a agarrar las pesas pesadas. Entonces voy a tratar de hacer 8 a 10 en cada serie. Alright. Mucho cuidado cuando levanto las pesas. Ah. Alright. Hacia adelante. 5, 4, 3, 2, let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, last one. 10. Ok, diagonales hacia afuera. 5, 4, 3, 2, let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, come on. 9, last one. 10, ah, hacia adentro. Here we go. 3, 2, let's go. 1, 2, ah, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, last one. 10, ah, ya lo siento, definitivamente, ya lo siento, ok, voy a utilizar mi plataforma un poquito nomás para estirarme,
Ya lo estoy sintiendo. Se me está entumiendo un poquito. ¿Sientes que se te entume un poquito, te da un calambre? Las piernas. Toma un minuto para estirar. Ahorita el cuerpo ya está muy calientito. So, ahorita ya podemos estirar un poquito más. No es recomendable estirar tu cuerpo cuando todavía está frío al llegar al gimnasio o al empezar a hacer tu rutina. Siempre acostumbro hacerlo durante la rutina. Alright, next one. Here we go. Alright, guys, vamos a hacer unos jump squats. Y ahorita ya casi vamos terminando. Vamos a hacer dos series de jump squats y ya se acabó, ¿ok? Sé que hicimos un poquito más ahora. Es lo que quiero hacer con estas rutinas: ir progresando, progresando y agregando un poquito más de intensidad. Here we go. Hacia abajo y hacia arriba. Here. We can do 15. 5, 4, 3, 2. Bajamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, last one. 10, oh no, 5 more. 5, 4, 3, 2, last one. 1, right. Alright, guys, se acabó por el día de hoy. Vamos a estirarnos un poquito. Aquí mero. Alright. Como les dije al empezar, mi objetivo era que el resto de la semana la pasaran bien, bien, bien adoloridos de las piernas. Alright. Que no se pueden ni sentar. So, creo que lo vamos a lograr. Yo creo que lo logramos con esta rutina. Alright. Un lunge. Aquí. Siempre la parte superior del cuerpo recta. Esto te estira todo el glúteo. Esta parte de aquí también de la pierna, los cuádriceps. Otro lado, other side. Feels good, man. Feels very good. Siente muy rico. Alright, last one. Here.